mirada me dijo no con palabras, se miraba ilusionada. El pelo me acariciaba como solo lo hace alguien que está enamorada. Ay, ¿cómo te tardaste? Ya me sentía yo como pollo abrustizado. ¿No traes un refresquito o algo? No, pues si no venimos de edad de campo. Venimos a hacer un negocio. Bueno, pero también hay que ver, ¿eh? Qué bonito paisaje hay aquí. Si tanto te gusta, tómale una foto. No traje cámara. Aquí hay $800,000. ¿Cómo quedamos? Cuéntalos. No, no hace falta. Tú siempre has sido buen pagador. Eres una gente decente, yo lo sé. ¡Qué bárbaro! ¡Vamos a poner tu escándalo! ¡Nos vas a dejar sordos! ¡Por no ser nada de pelos, mi aparato! ¡Bájale, caray! ¡No va a pasar nada! ¡No va a pasar nada! ¡Está quedando sordo! ¡Ey, güey! Oye, el mes que entra me va a llegar una carga. Tú dices si quieres quedarte con algo. ¿Ahí me apartas algo? ¿Qué tipo de broma es esta? Esto no es ninguna broma, Jorgito. Es en serio. ¡Sigan descargando! Bien, me lo decía mi padrino. Cuídate los rurales porque todos bandean como veletas. No te quejes, Jorgito. Bastantes buenos negocios has hecho con nosotros. Entonces, ¿por qué el cambio? ¿Te parece poco? Tú eres un intermediario. Los intermediarios encarecen el negocio. Reducen las ganancias. Entonces todo este relajito es por lana. No, no es lana nada más. Es muchísimo dinero que tú te lo quedas por bajar la mercancía de esas avionetas. No, no es nomás con eso. Hay que echarle mucho coco. Y me lo gano con el sudor de mi frente. Y de muchas cosas más, porque aquí hay que echarle muchos redaños. Pues ahora ese dinero va a ser para nosotros. No creo. ¿De qué estás hablando? ¿A poco crees que soy tan tonto como para trabajar solo? El lugar lo escogí yo, ¿recuerdas? Por eso lo mandé a vigilar. Lo escogiste muy mal. ¿Conoces a Carlos Miranda? Estás bloqueando. No, es mi primo. Y en este momento te tiene a la mitad de la mira. A la menor seña mía te vuela el cerebro. ¡Dejen eso! Antes de que eso ocurra, te despacho tú primero. Ah, no, eso sí. Me da igual. Pero recuerda que Carlos estuvo en la Army y resultó ser el mejor tirador. Cuando tú dispares, antes de que te des cuenta, él los va a matar a todos y no van a saber ni de dónde van a salir las balas. No creo que sea tan bueno. ¿Lo dudas? Te voy a dar una prueba. ¿Cuál de tus changuitos te cae más gordo?
¿Cuál qué? Ah, ¿te da miedo escoger? Mira, fíjate. De tin, marín, de do, pingüé. ¡Vámonos! ¡Dejen todo! Para eso me gustabas. La van a pagar. Te lo juro que me la van a pagar. La adiviné de pura casualidad, primo. Los radios que compraste y es que para comunicarnos no sirven para nada. Sí, ¿verdad? Qué bueno que me imaginé que nos iban a jugar chueco. De todos modos, no traíamos nada. Bueno, dale, ayúdame a cargar. ¿Y para qué las llevamos si no traen nada, primo? Va y déjalas. ¿Cómo para qué? ¿Qué no ves que van a regresar por su muertito? Y se van a dar cuenta que nosotros también les queríamos ver la cara de tarugos, pues no traemos nada. Pues sí, eso sí. Oye, ¿cuándo vamos a conectar la de veras, Pasado mañana en San Julián. Ay, San Julián, esa voz me agrada. Ya quiero ver a mis novias que dejé por allá. Y a los hijos que también dejaste regalos. No, mira, primo. Esos, cuando estén grandecitos, que hayan terminado su carrera, que chambeen duro para que me mantengan cuando esté viejo. Digo, como tú comprenderás, ¿no? Uy, sí, muy joven. Ándale, vámonos, chamacuelo. Vámonos, ándale. Ay, primito. Vámonos. ¿Viste nomás qué cuererío, primo? Bien dicen que las mejores viejas de todos los altos están aquí en San Julián. ¿No dijiste que eran las de San Miguel? Ah, bueno, pero eso es cuando estamos en San Miguel. Ay, primo, no cambias, eres el mismo siempre, Buenas, muy buenas. Qué razón tenías, Perdón, señorita, tenemos una reservación. Claro que sí, ¿me dan sus nombres? Yo soy Carlos y él es Jorge. Señorita, disculpe, ¿qué horas empiezan los gallos, Apellidos, por favor. Rosas y Miranda. Primo, ¿ya viste quién va a estar? Ana Bárbara, primo.
Uy, ahora sí me la ligo. Uy, sí, no vaya siendo tú. ¿Nos puede dar una caja de seguridad, por favor? Por supuesto, señor. ¿Necesita que le ayude un bellboy? No, no traemos casi nada. Lo que nos surge más es la caja de seguridad. Ahorita se la traigo. ¿Me puedes llenar de aquí, por favor? Claro que sí. A ver, primo. Échale la poderosa. ¿Con la de veras? ¿A qué tú tienes ya mentiras? ¿Qué pasó, primo? Oh, pues, con usted, amor. Aquí tienen. Venga. Gracias. Déjenme ver. Es que somos muy picados. Se nota. ¿No quieres guardar nada? No. Ah, no, sí, espérame. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, primo, ¿qué te parece si para pasar el tiempo nos echamos un billarín y un fuerte? Me parece de pelos. Aquí tienen. Bienvenidos a San Julián. ¿Sulanía? Gracias. Que disfruten su estancia. Ah, muy amable. Oye, primo, ¿y en cuál troca nos vamos? ¿Ah? ¿En cuál troca nos vamos? ¿En la que está cargada o la otra? Ay, no seas bolsona. Si queda aquí a 3 cuadras, vámonos caminando. Ah, bueno, pues. Nos vemos aquí, ¿no? Comunícame con la judicial del estado. Deprisa, por favor. Qué bueno, me cayó ese trago, primo. A ver qué tal me cae el otro. ¿Sabes qué? Date de una vez 2 dobles para no estar dando vueltas. Adiós. ¿Un cigarrito, primo? ¿Cómo lo echamos? Voy giro. Voy colorado. Jóvenes. Comandante Becerra, Policía Judicial del Estado. Háganme favor, acompáñenme a su hotel. Así nomás, sin un besito, ni una bailadita, ni nada. Oígame. Está bien, ahí vamos, ahí vamos. Aquí por lo bueno, ni modo. No. Pues dale, palenque, no nos debo ocupar. Viene. ¿Me quieren decir qué significa esto? ¿Esto? Ah, es un recuerdo, comandante. ¿De qué? ¿De Vietnam? No, mire, de la Lagunilla. Comandante, hey. Ya revisamos las trocas y no hay nada. Bien. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué tanto están buscando? ¿Qué hicimos o qué? No, es que recibí un reporte. Oiga, ¿y por qué tanto dinero, eh? Pues porque somos ricos. ¿Pero por qué dólares? Porque se nos acabaron las libras esterlinas. ¿Sabes qué, primo? Yo voy a denunciar este atropello ante derechos humanos. ¿Qué te parece? No. No creo que sea necesario, jóvenes. Todo ha sido un malentendido. Y les pido disculpas. Buenas noches. ¿Cómo que disculpas si nada más nos largamos? Óigame, no, a mí me tiene que indemnizar. Yo padezco del corazón. Oh, ya, tranquilo, primo. Venimos a divertirnos, ya. Bueno, que la sigan pasando bien, jóvenes. Y nuevamente, mil disculpas. No se preocupe, está usted disculpado. Oiga, qué pena. Todo fue por mi culpa. Pero por favor, no le vayan a decir al gerente porque es capaz de correrme. No se preocupe, chula. No va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo que no se preocupe, primo? Pues, ¿qué pasó? Acuérdate que soy diabético. Del susto se me subió el azúcar hasta la cabeza, pues. Ay, señor, ¿qué puedo hacer para que usted me perdone? Muy fácil. ¿A qué hora sale usted de chambear, preciosa? Dentro de media hora. ¿Por qué? Porque me va a tener que acompañar toda la noche a recorrer el pueblo. Digo, no me voy a dejar así morir solito sin antes, sin final, ¿verdad? Por
supuesto que no, señor. Bueno, como lo demás ya me lo sé, yo me voy adelantando al palenque, allá te espero, ¿eh? Ándale, primo. Pues a emperifollarnos, ¿no? Ahorita vengo. Ay, yo sabía que esta noche me iba a dormir solito. Ay. No te preocupes. ¡Esa es mi Puebla! Fuerte, amigo. ¡Sí, señor! ¡Con mucho orgullo! ¡Luz verde! ¿Cuánto fue la que sigue, compadre? La siguiente pelea de compromiso con el color verde, el partido de San Julián, con el color rojo, el partido de San Miguel. Hagan sus apuestas, señores. Amada Puebla querida. Negro, ven para acá. Ven, amigo, ahí estoy, muy buena suerte. ¿No me pasa el secreto? Es muy fácil. Es que no hay que apostarle a los gallos, hay que apostarle a los amarradores. ¿Cómo está eso? Es muy fácil. Mire, fíjese. Que ese amarrador que tiene cara de patuato, ¿eh? Mire, su gallo seguro le va a salir patuato, ese gallo va a perder. O sea que ese que tiene cara de malo, segurito su gallo gana. No, no se crea. Ese gallo va a perder, seguro. ¿Eh? Fíjese. Nada más. Está agarrando con guantes, no se quiere lastimar las manos. Imagínense cómo va a salir el gallo. Mil veces quiero morir. Tiene usted muy buen ojo para medir a la gente. Lo tengo que tener. De eso depende mi negocio. Oiga, ¿y a qué se dedica si no es indiscreción? No. Pues a ganar dinero y a gastarlo a la misma velocidad antes que me lo quite el gobierno. Pues ya somos dos. Entonces usted también me juega al ensarapado. Pues cuando hay oportunidad, de algún tarugo que se deje. No, oh, de eso sin fear. Pululan. Raúl Enríquez para servirle. ¿Enríquez? Enríquez de los culiches de Culiacán. ¿Pues qué hay de otro? Bueno, sí, yo conozco otros, pero esos están del lado de la ley, son de los derechos. Siempre hay tarugos en la familia. ¿Y ustedes? Jorge. Jorge Rosas. ¿Jorge Rosas? ¿El de la 4x4? ¿Qué, hay otro? Oiga, fíjese que tengo que surtir una carga. ¿Carga? ¿Cómo de qué? Usted ya sabe, ¿no le interesa? Está bien. Nada más que no pago más del 10% de comisión, ¿eh? Está bien, hombre. Todo sea nomás por no perder el cliente. Usted dice, ¿cuándo, dónde y a qué horas? ¿Dónde se está quedando? Aquí, en el Hotel del Pueblo. Bueno, yo le llamo mañana. Hello. Hello. ¡Ey! ¡Jorge! Lo mismo, pero ahora al rojo. ¡Ey, primo! ¿Qué pasó, primito? ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? ¿Me permite, compa? Aquí, como siempre. ¡Ay, cómo vamos, primito! ¿Tú dirás? ¿Eh? Eso me gusta. ¿Qué quieres tomar? Un refresquito, gracias. ¿Cómo refresquito? Mira, tráeme una botella de coñac acá para nosotros. Ahí le va, compa. Oye, primo, ¿no te ha pasado que de repente te topas con un vato y como que lo conoces? ¿Qué? Perdón, no te vi, ¿de qué estás hablando? No, sabes que el bien, estoy loco. ¿Cuál es el bueno? El bueno es el giro. ¿Giro? ¿Seguro? Oh. ¡Ah! Así mi primo dice, oh, es que seguro el giro es el bueno. ¡Compa, véndese! ¡50,000 el giro! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡50,000! ¡Oh! ¿Y tú cuánto lo apostaste, primito? ¿Yo? Yo nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué no es el bueno?
Sí, precisamente, es un alma de Dios. El otro es el que es un hijo de su pelona, igual que le aposté. ¡No, no la hagas, primo! ¡De no! ¡De mis 50 mil ya no voy! Bueno. ¿Jorge Rosas? Sí, ¿qué quiere? Soy Enríquez, Raúl Enríquez. Nos conocimos ayer en el palenque. Ah. ¿Y qué pasó? ¿A qué hora puede entregar la carga? Depende dónde. Es aquí cerquita, rumbo a San Diego de Alejandría. Ah. ¿Como en una hora? Hora pues. Una hora entonces. Está bueno. ¡Asunto! Ya, bájate del guayabo y vístete pronto, primo. Tenemos negocios que atender. Está bueno, voy para allá. Uno, dos, tres, ¿me copias? Te felicito, primito. Ya aprendiste a contar hasta el tres, mañana te enseño a contar hasta el ocho. La paculita que traes, ¿verdad, condenado? No seas güey. Estoy probando a ver si ahora sí sirven bien los radios. Sí sirven, hombre. Abusado, primo. Se acerca una camioneta enfrente de ti. No hay más pájaros en el alambre. Pensé que me iba a presentar a su cliente. No, don Jorge. El cliente es mío, aunque usted se lleve la mayor parte de la mochada. Está bueno. Aquí traigo la carga. Y aquí está el billete. A precio de mercado. Caray. Oiga, don Raúl, con gente decente como usted, pues hasta gusto de hacer negocios. Bueno, adelante. Descárgalo. Oiga, a propósito, me va a llegar otro cargamento, este va a estar mejor. Usted dice si quiere que le separe algo. ¿Me hace usted el favor, don Jorge? Primo, veo movimiento al otro lado. Caray, creo que son dos. No, primo, son tres. ¿Son francotiradores? Nos pusieron un cuatro, abusado. ¿Estás bien, Jorge? ¿Estás bien? Ay, primo, estamos alados. ¿Qué? ¿Ya no se puede contactar mercancía tranquilamente en este pueblo? Ay, eres exagerado. Te lo dije, medio litro de alcohol por afuera, medio por dentro. Mira, quedé como nuevo, si no me son los ojos. ¿Querías? Me preocupé, ¿no? ¿Y sabes qué estaba pensando?
Hasta me está dando ganas de tirar la carga y a dedicarnos a ser gente decente. ¿Para qué te quejas, primo? Acabamos de agarrar un muy buen billete y todavía tenemos la mercancía. Ah, eso sí nos alcanza ya para vivir toda la vida. Y hasta podemos poner un table dance. ¿Estás hablando en serio? Claro que estoy hablando en serio, ¿no? Pero si no sabes hacer otra cosa. ¿Qué? Gracias. Yo soy de buen jardinero. Además, imagínate, mira, ponemos un vivero y a ganar lana lo llenamos todito de mota. Te digo, ahora vamos acá. Ahora sí que salgo, ¿no? Sí, pero fuerte que sales, por lo más viene aquí a ver. Uy, Gonzalo, creo que ya nos cayó el chavisme. Buenas, jóvenes. Buenas. ¿Qué milagro, comandante? ¿Qué lo traigo por aquí? O sea, el Ministerio Público del hospital nos avisó de un herido de bala y vengo a investigar. Pues adelante, comandante, pásenle. No te hagas el chistosito, Rosas. ¿Quién te dio ese plomazo? ¿Cuál plomazo? Ese que traes en el hombro. No es un plomazo. Esto fue un raspón que me dio con... Apenitas, una cosa de nada. Es que mi primo es medio güey. Mm. Estaba con el arma ahí jugando y todo, y de repente se le fue un tiro y pues fue sin querer. Sí, comandante, zorro y güey, hasta miedo me dan las cochinadas. ¿Y cómo ocurrió el accidente? Pues como ocurre en todos los accidentes. Con descuido, falta de precaución. ¿Podrían ser más explícitos? Tengo que llenar un reporte. Pues dile tú, primo. Mire, comandante, es que... Pues verá, comandante, pues andábamos de cacería y pues me puse a limpiar el arma y se me salió un tiro en mi riflecito, pues. Oye, ¿y de qué calibre es tu riflecito? Hay 22cito nomás para conejear, comandante. ¿Para conejear? Y por otra cosa que le parezca, una lagartija o una cosa así, ya sabe. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Pues nada más una. Usted dirá. Oye, ¿el accidente de casualidad no ocurrió por allá por el rumbo de San Diego de Alejandría? No, esto fue aquí saliendo del pueblo, ¿por qué? Pues porque hace rato se encontraron a 5 conejotes ejecutados. No me diga. Pues sí les digo, y también les digo que a 4 de ellos se les echaron con un rifle de alto poder. ¿Y al quinto? Pues al quinto le dieron un balazo de 38 súper. Ah, pues qué ganas de acabar con la fauna silvestre, ¿verdad, primo? Oiga, comandante, ¿y nosotros qué tenemos que ver en esto? Pues hasta ahorita nada. Pero a según se vayan juntando las pruebas, a lo mejor van a tener mucho que ver. Pues qué pues, comandante. ¿No se ve algo? Nomás nos está hablando el tanteo. No se hagan bueyes los dos. No nos hacemos. Así somos desde chiquitos. Uy, comandante, si viera, cuando nacimos este y yo, nuestros papás pensaron que éramos mongolitos. Hay huellas claras del paso de una 4x4 por el lugar de la masacre. Y tú tienes una, Rosas. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Usted también tiene otra. El jefe de la policía tiene otra. Y ahorita va pasando otra por allá afuera. ¿Yo qué culpa tengo? Algún día se les va a acabar el numerito. Y ese día les voy a colgar a los ojos. Pero de los cojones. No, de los cojones, no, por favor. Oye. Creo que ahora sí este se enojó tú. ¿Usted para él, tú? ¿Y yo qué vamos a hacer tú? Pues vámonos de pedos, tú. Pues vámonos de pedos, tú. ¡A lo vemos! Oye, primo, tenemos que apurarnos a conectar el cargamento. El carro nos va a traer la mira de ahora en adelante. No tienes ahora, ¿no? Oye, ¿te fijas cómo ha cambiado el pueblo? Cuando éramos chiquitos, esto era un convento de monjas. ¿Chiquito tú? Porque yo... Ahora me vas a resultar con que eres un niño de pecho, ¿verdad? No, te gusto o no, soy menor que tú. Un año. Un año nada más. Aviéntatelo adentro del bote, a ver si no se te hace largo. A mí siempre se me ha hecho largo. Oh, ¿qué pasó, primo? ¿Y vas a empezar con albures? No, lo que pasa es que tú te prestas. Yo no presto nada, güey. Bueno, ¿qué quieres chupar? ¿Sigue? No, estoy hablando en serio. Chupar alcohol, tequila. Ah, bueno, así la cosa cambia. Mira, ¿qué te parece un tequilita? No, ¿sabe qué? Mejor tráigase una botella. Sí, señor.
¿Ya viste, primo? Oh, ¿no que te ibas a ligar a Ana Bárbara? Bueno, a nadie le cae mal un tentempié mientras viene el plato fuerte, hombre. No cambias, no cambias. Primo, ya cayó, ya cayó. Estrellita. ¿A poco la conoces? Ella fue mi primer amor. Ay, no me digas eso. Si no se ve tan roca como tú. Ay, no seas güey, no estás falleciendo, ¿sí? Ahorita vengo. Estrella. Estrella. Estrella, ábreme, por favor. Tenemos que hablar. ¿Qué hay aquí? Estrellita, no me hagas esto, mi vida. ¿Y lo que tú me hiciste, qué? ¿Ya se te olvidó? Déjame explicarte, ¿sí? No se lo acabaron de decir, mamá. 15 años, Jorge. Durante 15 años no supe nada de ti. Incluso pensé que habías muerto. Y ahora regresas y quieres darme explicaciones. Cuando te fuiste ni siquiera pude decirte que estaba embarazada. ¿Embarazada? Dame 5 minutos, por favor. 5 minutos. Pero que sigue hasta el fondo, ¿eh? Ahora sí. Vimos que de pescadores no íbamos a hacer absolutamente nada. Después se presentó la oportunidad de entrar a la Marina. Trabajando ahí teníamos mucho más oportunidades. Y regresando nos iban a dar la nacionalidad americana. ¿Regresar, regresar de dónde? Pues ¿dónde estabas? En todos lados. Desde Alaska, Panamá. Y por todos lados estuvimos dando vueltas. ¿Y no pudiste escribirme? No daba tiempo. Había que tomar una decisión rápido. En lo que yo te escribía y me contestabas, yo ya tenía que decidir. El contrato era por 9 años. ¿A poco me ibas a esperar? ¿No crees que es un poco tarde para hacer esa pregunta? Pero de todos modos, la respuesta es no. Es que no sabía yo que teníamos un hijo. El hecho de que lo hayas engendrado no quiere decir que seas tú su padre. Es mi hijo. Y tus 5 minutos se terminaron. Estrella. Hijo. Un hijo. ¿Cómo será? ¡Jorge! Espérame tantito, que yo creo que no me oyó. No se ha dado cuenta con quién estoy. Espérame. Primo, primo, espérate, hombre. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué no las viste bien? Sí, se me hicieron muy bien, están muy guapas. Hombre, primo, ya las tengo apalabradas, no me quedes mal. Perdóname, primo, pero ya ahorita traigo un bajar. Bueno, ahí tú te lo pierdes. Las dos prometieron darnos show. Bueno, pues que te aproveche. Perdóname, pero luego. ¿Y ahora este? Bueno, tendré que sacrificarme. ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo están los dos pavos? Muy bueno, ¿no quieres uno? Oye, ¿qué tal tu buena noche? Bien, como siempre, cumplí como los hombres. ¿Verdad que lata me dieron esas condenadas viejas, eh? ¿No tienes uno con tequilita? Es que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 10 años después. Ni que lo digas, primo, ya estaba pidiendo esquina al final.
¿En serio? ¿Qué? ¿Tan duro estuvo? No, primo, mira, lo que pasa es que esta generación salió más draga que pa' qué te cuento. Entonces dámelo de limón, ¿no? Entonces, ¿qué, primo? ¿Cuándo piensas emigrar a este pueblo? Nomás que arregle un asuntito que tengo pendiente. ¿Un asuntito que es dueña de un bar y tiene nombre como de cuerpo celeste? Óchale, pues, ¿qué comes que adivinas? ¿Helado de limón? Ah, oiga, de veras no tiene uno con chingue dando crudo, paisano. No, horrible, ¿no? Bueno, compadre, aguántame eso, ahorita vengo. Hola, ¿qué creen? ¿En el mesogrado no gustan? Estrella. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? ¿Me permites acompañarte? Ni siquiera sabes a dónde voy. No importa, puedo ir contigo. Como quieras. La calle es libre, ¿no? ¿Y ustedes de qué van a querer? Yo quiero de fresa. ¿Y tú? Rápido, rápido, rápido. Ese. ¿Ya han escuchado el corrido de los 4x4? Sí, ¿cómo no? ¿Les gusta? Sí. Está bueno, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo aquí en San Julián? Ya son 7 años. ¿Y no piensas regresar a León? ¿Para qué? Si aquí tengo todo lo que quiero. ¿Todo? ¿Incluyendo a alguien en especial? Por supuesto. Ándale, mijita, córrele, que todavía tenemos que ir al mercado. Ella es mi hija Carolina. Mucho gusto, Carolina. Encantado. Vámonos, mijita, vámonos, que se nos hace tarde. Con permiso, ¿eh? Disculpe. Decídete, ¿sí o no? Oye, ma, ¿quién era ese señor? Alguien a quien conocí hace mucho, mucho tiempo, hijita. ¿Por qué? No sé, como que se me hizo conocido, como que era algo de la familia o algo así. Mira, ese señor no es nada tuyo, ¿eh? Y te aseguro que en tu vida jamás lo habías visto antes. Pero anda, vámonos al mercado porque se me va a hacer tarde y luego no puedo comprar la carne. Espérame, tantito, no se vayan a ir, ¿eh? No, hombre, hubieras visto. Mira, tiene mi misma boca, mi nariz, vaya, hasta mi misma mirada. Pero nada que no se pueda arreglar con una cirugía plástica, primo. ¿Qué te preocupa? Seas payaso, ¿eh? No estés vacilando. Aparte que estás hablando de mi hija, ¿que no te da gusto? No, si estoy re emocionado, primo, pero traigo 3 chamaconos que quieren jale. ¿A poco me vas a dejar solo otra vez? No, no es eso. Lo que pasa es que yo ahorita... Mira, está bien, te entiendo, la sangre llama. Pero sácame de una duda. ¿Cómo se llaman esas pastillas para la potencia sexual? ¿Viagra o cómo? Viagra. Pero tú lo que necesitas no es para la potencia sexual. Tú lo que necesitas es para la memoria. Algo que te sirva para la cabeza, pero para la cabeza de acá. Está bien. Mira, si necesitas en qué moverte, está la 360 en el hotel. Saludos, abajo. Ándale, gracias. Listo, vámonos. Perdón, señoritas. Ustedes no saben dónde vive Estrella del Río. Aquí adelantito, en la calle de Matamoros 72. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Suerte. Nos vemos, primo. Bueno, ¿y dónde hay una farmacia que quiero comprar una medicina, eh? Acá adelantito. Aquí adelantito, vamos. ¡Párate! Se nos adelantó la Navidad. Síguelo. Despacio. Vamos a ver a dónde va.
¿Qué creen, chamacona? ¿Qué pasó? Ah, ya se acabó el vinito, pero se me está corriendo algo. ¿Qué? ¿Qué tal si jugamos botellita de prenda? ¿Se animan? Yo sí, uy, para eso re bueno. ¿Sí, sale? ¿Se animan? No, se está arriesgando, ni modo. Va que vuela, señores, se va a poner bueno. ¿Qué va, eh? Una, dos. No se me rajen, ¿eh? Seguramente que ese muñeco lo va a retacar de coca para pasarlo por un retenido. Sí, te tocó. Esto se está poniendo bueno, les voy a poner la muestra, ¿eh? ¿Cuál es el pollo más guapo, saben? ¿Cuál? ¡Pollo! Seguro que las flores son para confundir el olfato de los perros. Vámonos. No. Es trampa, no. ¡Que se muere! ¡No! ¡Vas tragando camote, animal! ¿Por qué no te fijas? Háganme el favor de bajarse del vehículo, señores. No hay ningún problema, compañero. Estamos en comisión. Soy capitán de la Policía Rural del Estado. Mucho gusto, capitán. Comandante Becerra, de la Judicial del Estado. De todos modos, bájense, por favor. ¿Qué tanto argüente por un accidente de tránsito? ¡Les he dicho que se bajen! ¡Y con las manos en alto! ¡Vamos! Tranquilo. No hay por qué exaltarse. ¿Usted otra vez? Hola. Hola. Toma. Este es para ti. Ah, y esto es para tu mamá. Ay, gracias, qué lindo. ¿No quiere pasar? No, gracias. Tengo muchas cosas que hacer. Nada más quería yo ver si estaba tu mamá, pero dile que vengo a buscarla más tarde, ¿sí? Claro que sí. Con permiso, ¿eh? Propio. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Llévenselos. Nos vemos en la comisaría. ¿Qué pasó, primo? ¿La que te perdiste? Con decirte que le puse la tripleta infernal a esas chavas. ¿Eh? ¿Qué, nos echamos un billarito? Te acompaño si quieres, ¿no? Pues, primo, ¿qué de veras fue cierto lo que me dijiste de que tienes una hija? Claro que sí. ¿Y qué se siente? Uy. Sientes lo más hermoso del mundo. Sientes como que te acarician el alma. Primo, eso sentirás tú. Porque yo ni más. Y a pesar de todo el chilpayaterío que debo tener con él pegado, ¿eh? Eso lo dices porque nunca has conocido a uno de tus hijos.
El día que lo conozcas vas a ver que se te va a caer la baba. Hombre, yo babear, primo, ni más. La única forma para que yo babee es conociendo a la Bárbara, primo. Porque se encargan los dientes, tú sabes, ¿no? Ya me imagino. Debe haber estado hermosa el niño, mi hija. ¿Tu tía se descompuso o qué? Ah, ¿cómo crees? Lo que pasa es que... no sé. Me hubiera encantado verla que diera sus primeros pasos. Sus balbuceos. Estar con ella. No sé. No, mi prima, ¿qué imaginación tiene? Mira, olvídate de eso, por favor. Lo que tenemos que hacer es conectar la mercancía antes de que se nos haga piedra por la humedad, primo. Sí, primo. A propósito, quería decirte... ya lo estuve pensando con calma y... este va a ser el último trabajo que hacemos juntos. ¿De qué estás hablando, Jorgito? De que... pues me retiro. Si tenemos mucho tiempo juntos, ¿a poco me vas a dejar solo? No, no es eso, es que... ya quiero cambiar de vida. Mira, primo, ¿qué tiene que ver eso con el negocio? Pues nada más júntate con ella, si ya estuvo y nosotros seguimos juntos. No. Quiero recuperar todo el tiempo que he perdido. Quiero darles todo lo que no les he dado. Quiero disfrutar a mi hija, a mi mujer. Quiero que estemos juntos. Pues sí, primo, ya te dije, hombre. Te juntas con ella sin asunto acabado. Seguimos juntos como siempre, ¿qué no? No. Esa no sería una buena educación para mi hija. ¿Y yo qué, primo? Pues sí. Pues sí, ¿cuándo estamos juntos? Bueno, pero... ahora tú vas a ser el dueño del negocio. Tú solito. Pues que sea tu último negocio. No sabe la que se está metiendo. Lo van a cesar por entorpecer el curso de una investigación. En cuanto me llegue de Guadalajara la confirmación de sus credenciales, podrán salir de ahí, capitán. Ah, pero claro, antes va a tener que pagar la multa por el choque a la unidad. Yo soy amigo personal del gobernador. Sí, sí, como Chabelo es amigo de todos los niños. Pero si viene aquí a San Julián y comete una infracción, también lo meto para adentro ahí con ustedes. Este policía de crucero. Serenata, mami. También nos trajo serenata. Mi amigo, qué amigo. Una es tan hermosa, tan linda y sincera. Ay, mami, no me habías dicho que tenías un pretendiente. ¿Qué pretendiente ni qué nada, Zacatelina? Quítate de aquí. Le voy a hablar a la policía para que vengan a recoger ese escandaloso. Ay, no, ma. Nada más no tiene tanto ruido. Dale chance. Comandante Becerra, habla la señora del riesgo. Necesito que me mande una patrulla a recoger un borracho. Mamá, no está borracho. Tú cállate. Ay, no, comandante, perdóname, no seas de eso. Sí, es que está escandalizando aquí afuera y no nos deja dormir. Aquí lo esperamos. Sí, mamá, de verdad que cómo exageras. El pobre hombre no está haciendo nada malo. Nena, te vas a ir a dormir a mi recámara, por favor. Ay, mamá. Sin replicar, mamacita, te tienes que levantar temprano mañana, no quiero bromas. Está bien, mamá. Que descanses. Sin su cariño, no he de vivir. Diosito lindo.
si su investigación no lo obliga a permanecer en San Julián, le aconsejo que se lleve su prepotencia a otro lado, capitán. Tendrá usted noticias mías, comandante, se lo aseguro. No me amenace. Esto me parece totalmente una injusticia, ¿eh? Además, quiero hablar con el Ministerio Público y le voy a decir a mi abogado que es mi primo. Que venga a pagar la fianza. Buenas noches. Llévenselo a los separos. ¿Decía usted, capitán? Sí, decía. Lamento haberle chocado su unidad. Reconozco que usted solamente cumplió con su deber. Buenas noches, comandante. Bueno. ¿Quién? A ver, pásemelo. ¿Qué pasó, primo? ¿Qué haces en la comandancia? ¿Te cae? Ándale, pues. Ahorita voy para allá. Qué frío. Regálame un cafecito. Ah, sí, también. Gracias. Oye, ¿y te reconoció? ¿Cómo no? Traía ahí un escándalo pavoroso. Pues tú dices, nos vamos o nos quedamos. Ese tipo nos puede madrugar en cualquier momento, ¿eh? Ahorita no nos podemos. Seguro tienen cerradas todas las salidas del pueblo. No nos va a dejar salir de aquí con la droga, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer, dejarla? No, tengo una idea mejor. Uh-huh. Vamos a hacer una cosa. Hay que venderla aunque sea al costo. ¿A quién, si tu conecto no ha llegado? No sé, a quien sea, aunque la tengamos que vender sin ganarle nada. Mira, yo conocí un burrito, pero no creo que se quiera quedar con toda. Mira, ofrécele una cosa. Que nos lo pague en dos partes. Si quieres. Pero muévete, hijo, porque si no nos van a agarrar aquí, ¿no? A ver, apágalo, mira. Vale, dale. En cuanto avisten la 4x4 o la 360, abren fuego a discreción, luego preguntan. Ese parecito nos la va a pagar toda la que nos debe. Hola, ¿cómo está? Oiga, estuvo padrísima la serenata de anoche, ¿eh? Era para mi mamá, ¿verdad? No, para ti también. Qué lindo. Sonaba durísimo su estéreo, oiga. ¿Sí? Oye, ¿te puedo pedir un favor? Claro. ¿Le puedes entregar esto a tu mami? Sí, cómo no. Oiga, por cierto, ¿usted cómo se llama? Ah, sí. Soy Jorge. ¿Jorge Fecas? Jorge Rosas. Ay, qué raro. Yo me he pedido igual. ¿Tú? Sí, dice mi mamá que así se apellidaba mi papá. ¿Y tu papá dónde está? Se murió cuando yo nací. Híjole, perdón que los interrumpa, pero claro, tengo que llegar a mi casa. Vamos, adiós, que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, ¿qué, compa? ¿Te vas a animar o no? No sé, compa. La verdad es que nunca he comprado tanta. ¡Anímate, hombre! Para que tengas una vez para todo el año. Bueno, ¿y qué onda con la paga? Si se puede toda, pues para mí mejor. No, ¿cómo crees? No, tengo la mitad ahorita. Está bien, me cuadra. ¿Cuándo el resto? Que será en unos 15 días. 15 días. Ah, bueno, nada más porque nos tenemos que pelar.
¿Qué pasó, compa? ¿A poco la carga trae cola? No, hombre, ¿cómo crees? A mí se me hace que es de aquella que le tumbaron a los militares en otra ocasión. Ay, compa, aquella era colombiana. Esta es peruana, acaba de llegar hace 3 semanas. Ajá. ¿Y entonces por qué la urgencia de venderla, a ver? Pues no te digo que nos tenemos que pelar. Traemos una bronca arrastrando, hombre. Ahora pues. ¿Cuándo y cuándo cerramos el trato? Mira, salgo en media hora, ¿qué te parece? Ándale. Nos vemos, vato. Dale. Cada día nos va mejor, ¿verdad, mami? Sí, mi reina, gracias a Dios. Por favor, chécame los consumos de ayer, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué traes ahí? Una carta. La dio Jorge, tu pretendiente. ¿Y cómo sabes que así se llama? Ay, pues porque le pregunté. La correspondencia es privada. Entonces es tu pretendiente, ¿verdad? Brincos diera ese sinvergüenza. Ay, a mí me cae muy bien. Claro, porque todos los sinvergüenzas son simpáticos. Oye, ¿y no le vas a contestar? ¡Claro que no! Ay, ¿por qué no? ¡Qué grosera eres! ¿Grosera por qué? ¡Ese hombre no me interesa! Ay, a ti nadie te interesa. De plano te quieres quedar a vestir santos, ¿verdad, ma? Mira, tú preocúpate de tus estudios y yo de mi estado civil. Gracias, linda. Ojalá que regresen pronto. Todo listo, primo. ¿A cuándo? A la hora que queramos. Nomás tengo que avisarle del lugar. Tiene que ser donde le clavamos. Pues bueno, yo le aviso. Bueno, me voy a la Natu. Te espero allá. ¿Me vas a escribir, verdad? Ah, claro que sí, mamacita. Usted no deje de preocuparse. Conste, ¿eh? Uh-huh. Hasta luego. Ahorita vengo. Voy a la bodega. ¡No te mides, ma! Cuidadita cómo me contestas, niña, ¿eh? Que yo no soy una de las amiguitas de tu escuela. ¡Perdón! ¡Perdón! ¿A qué hora te citaron? En 20 minutos, comandante. En los hilos de grano que están rumbo a Lagos. Lo sabía. Sabía que esos dos estaban metidos en algo. Bueno, y... ¿qué hago? Pues lo que te pidieron que hicieras. No te preocupes. Nosotros nos encargamos de todo. Ah, oh, bueno, bueno. Reúne a los hombres. Tenemos un apañón. Sí, presentó solo. Estén atentos a cualquier movimiento. Esto no me late nada, se está tardando mucho. Tranquilo, Jorgito. Te aseguro que ese compa es de fiar. Ya llegó, ahí vienen. Te lo dije. Pero apúrense, que hace un mendigo calorón aquí adentro que ya no aguanto, compa. Ya llegó el burro. ¡Abusados! Debe ser el primo Miranda. ¿Para servirle? Pues no, pues a lo que venimos. ¿Está el dinero a la vista, primo?
Abusado, primo, nos quieren poner en cuatro. ¿Y dónde piensa usted llevar toda esta alfalfa? ¿Cuál alfalfa? ¿Cómo cuál? La que pidió usted, el trato que hizo con mi primo. ¿De qué me estás hablando, vato? ¿Qué es lo que quiere usted comprar? Usted está equivocado. Son 5 toneladas de alfalfa, ahí están. Mira, mira, compa, yo ahí traigo el billete. ¿Dónde está la merca? No, nosotros no aceptamos dinero en efectivo. Puro cheque certificado. Y además le digo que está equivocado. Usted quiere comprar otra cosa, no se haga. Vámonos. ¡Oh! ¡Ey! Ya nos cayó la ley, güey. Estoy llegando aquí adentro, primo. Me cae. ¡Pues aguántate! ¿A dónde, amiguito? Echarme una chela para la calor. Levante las manos. Aunque sea un poquito de agua fría o algo, ¿no? Revisen la camioneta. ¿Se fueron, primo? Todavía no. Limpia, mi comandante, no hay nada. ¿Dónde la clavaste, Rosas? ¿Qué pasó? ¿Es albur o va derecho? Mira, no te hagas el chistoso conmigo, te lo advierto. Lo que pasa es que no entiendo de qué me está hablando. ¡De la coca! ¿La coca? Yo tomo Pepsi y de dieta. ¿Qué pasó? ¿Me va a justiciar nomás porque quiero adelgazar? ¡Vámonos de aquí! Yo le aseguro que tú, esto... ¡Cállate, imbécil! Ojito, ya no aguanto, me cae. Ya está yendo, aguántate tantito. ¿Ya? Ya merito, Carlitos, ya merito. Aguántate tantito. ¡Feliz! ¡Ay, primo! ¡Qué mendigo calor! ¿Y ahora qué hacemos? Por lo pronto largarnos porque la cosa se está poniendo muy caliente aquí ya. ¿Y la carga? La carga no la llevamos. ¿Qué, a poco no la vamos a jugar? ¡No la jugamos! ¡Órale! ¡Órale! Pues ya estuvo, vámonos. Ahí te voy, nena. Uy, me moría de hambre. ¿Y entonces cuándo van a empezar tus exámenes, mami? La semana que entra. Nenita, échale ganas a la estudiada, ¿sí? Sí, mamá. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué me pasa de qué? Es que estás muy callada, hijita, y tú no eres así. ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué no me dijiste que mi papá vivía? No te entiendo. ¿De qué hablas? De Jorge Rosas, mamá. Mi padre legítimo. Sí, el señor que me presentaste antier. ¿Cómo te enteraste? Por la carta que tiraste a la basura. ¿Cuántas veces te he dicho
¡Que no leas mi correspondencia! ¡Aquí la única que pide respuesta soy yo, mamá! ¿Por qué no me dijiste que mi papá vivía, mamá? Me parece que estamos perdiendo el tiempo, capitán. Esos ya no van a venir. ¡Cállate! Ahí vienen. ¡Que suene la banda, primo! ¡Pues que suene, primo! ¡Posición de tiro! No nos dejen pasar. ¡A donde vaya te sigo! Ojalá que no sea el infierno. ¡Písale, primo! ¡Estos quieren pasar a acomodar lugar, capitán! ¡Suénenles con todo lo que traigan! ¡Yagualica, primo! ¡Hasta Mazatlán si quieres, vato! ¡Me lleva la fregada! ¡Me lleva la fregada! ¡Inútiles! ¿Y no sabes para dónde se fueron? No, señor. ¿Pero hicieron llamadas de larga distancia? Sí, algunas. 12 que Yagualica, una Mazatlán y otra Culiacán. Ha sido muy amable. Gracias. De nada. ¿Puedo ayudarte en algo? No, gracias. Estaba esperando a alguien, pero creo que no llego. Con permiso. Adiós. A ver. Ay, pariente, ahora sí no sabe qué peso nos quita de encima, ¿eh? 3 cargas exactas, según tú. No, no, pasaditas, pasaditas. Bueno, ahí nos vemos. Adiós, pariente. Ahora sí, primo. Hasta Majaclán. ¿Era ahora? Oye, ¿y qué voy a hacer con este mueble? ¡Ay, me la guarda! ¡Regreso 2 semanas por ella! ¡Les voy a cobrar la pensión! ¡Chiquita, levántate! Mami, sé que el motivo por el cual me ocultaste que mi padre estaba con vida fue por protegerme. Ahora espero que me comprendas. Tengo que encontrarlo. Pronto volveré. Carolina. Ay, primo, ya llenamos el tanque de la 4x4. Ahora hay que llenar la barriga, ¿no? Nomás déjame echarle un teléfono a su estrella, a ver si ya se recibió la carta. Te voy pidiendo algo. ¿Carolina? No, soy yo, Jorge. ¿Qué le pasa algo a Carolina? Le pasa que se dio cuenta de que tú eres su padre y se largó a buscarte. ¿Te parece poco lo que le pasa? ¿A dónde? ¿A dónde? Eso quisiera saber yo. ¿En dónde estás, Jorge? Aquí, en un restaurante, llegando a Guadalajara. ¿Cómo sabes que salió a buscarme? Porque me dejó una carta diciéndome. Jorge, por favor, tienes que hacer algo. Tienes que buscarla. Si algo le pasa, me da mucho miedo. ¿En qué se fue de San Julián? ¿En aventón o en qué? Seguramente en camión. Me dijeron que se había ido al hotel a buscarte para saber hacia dónde te dirigías. ¿Ya informaste a la policía? Trata de hablar con él.
comandante este Becerra y me dijeron que se había ido de comisión. Y en el Ministerio Público no quieren levantar el acta hasta que no hayan pasado 42 horas. Tranquila, tranquila, tú no te muevas de ahí. Voy a ver qué puedo hacer y yo me comunico contigo, ¿ok? Si algo le pasa a esa niña, yo te juro que... ¡Primo! ¿Qué pasó? Cambio de planes, ya no vamos a los planes. ¿A dónde entonces? De Retacha a San Julián. ¿Estás loco, primo? El capitán se quedó con ganas de tronarnos. Yo también me quedé con ganas de desquitarme. ¡Órale, jale! Apúrate, Leonel, que ya amaneció. Ok, listo. Vámonos. ¡Paren! ¡Trae rehenes! Avisen a la policía de caminos que pongan un bloqueo. Sí, señor. ¡Párate! ¡Párate aquí! ¡Ábreme la puerta! No intentes hacer una estupidez, porque te mueres. ¡Ábreme! ¡Vámonos! ¡Muévete! En la primera brecha que encuentres te sales. Y no te detengas hasta que te lo ordene. Ustedes tranquilos. Si cooperan, no les va a pasar nada. ¡Fíjate, animal! ¡Ya, déjalo! ¡Vete que falta! Hubiéramos llegado unas horas antes. Los agarramos como queríamos. Avisa a los muchachos que no se vayan del cuartel hasta nueva orden. Sí, señor. Oye, primo, ¿qué esos camiones no van para Guadalajara? Se supone. Entonces, ¿por qué se metió para el monte? Pasa a ver. ¿Sabes qué? Regrésate. ¿Qué? Sí, regrésate, tengo un presentimiento. ¿Es que no se supone que vamos por tu hija? ¡Que te regreses, güey! Está bien. Hasta aquí llegamos, señores. Tú. Niña. Vienes conmigo. ¡Te estoy hablando! ¡Llévame a mí!
algún otro voluntario? ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Muévete! Quietecitos todos. Nadie se mueva. Y en 20 minutos nadie baje. Porque si alguien lo hace, lo clareo. ¿Entendieron? ¡Vámonos! Oye, primo, se supone que el de las corazonadas soy yo. ¿Qué pegados tenemos que estar siguiendo un camión de línea? Ese es el último camión que salió para Guadalajara. Si Carolina nos quiso seguir, seguro viene en él. Ah, sí, ¿quién le dijo? A lo mejor tu amiga, la recepcionista. Mira, primo, está el camión. ¿Son ustedes policías? ¿Qué se nos ofrece? Ay, señor, fíjate que un asaltante se subió al camión y nos secuestró. Mató a un señor y se llevó una chamaquita. ¿De qué edad era la muchacha? Chiquilla, como de unos 15 años, más o menos. Mire, traía esto. Es el muñeco de Carolina, te lo dije. ¿Para dónde agarraron? Se fueron por ahí rumbo a la barranca. Yo manejo. Es hijo de su rechinar de muelas. Te juro que le tocan pelo a Carolina. Y lo descuartizo. Te juro que lo descuartizo vivo. Tranquilo, primo, tranquilo. La vamos a encontrar, no te preocupes. ¡Suéltalo, te mueres! ¿Qué hacen aquí ustedes? ¡Suéltalo, pariente! ¡Me cae que te parto en dos! ¡No! Tranquila, mija. A saber que todo va a salir bien. Cálmate. Vaya, vaya, Jorgito. Qué chiquito es el mundo, ¿verdad? Mira, no sé lo que hayas hecho ni me interesa. Pero si lo que quieres es huir, está bien. Aquí está mi 4x4. Llévatelo. Más deja en paz a mi hija. Nosotros nunca hemos sido enemigos. Estamos del mismo lado. ¿Cuánta gasolina trae la troca? Trae tanque lleno. Con eso puedes llegar a donde quieras. Pero suelta a mí. Está bien. De acuerdo. Sí, disculpe, señorita. ¿Sin rencores? Sin rencores. ¡Papá! Qué generoso me resultaste, ¿eh? ¿En qué? Al cabo nomás es una troca, mañana me compro otra ileal. ¿Y tú y con qué? Todo el dinero que teníamos se va en la 4x4. ¿Qué? ¡Ey! ¡Espérate! ¿Y tú quién eres? Tu tío, mija, aunque no lo creas. Comandante, la Policía Federal informa que ya revisaron las carreteras y no hay rastro del camión secuestrado. Bueno, pues me supongo que se han de haber desviado por ahí. Avisa a la Policía Rural. Pues ahí vienen. ¿Alguna novedad, comandante? Supongo que les avisaron del camión secuestrado. ¿Cuál camión? Nosotros andamos sobre la 4x4. Pero eso será después, capitán. Ahorita lo que urge es localizar ese camión
Lo secuestró un traficante. Hay gente inocente en peligro. Eso es asunto de la federal. A usted no le compete. Donde sí le pide un formal apoyo es en atrapar al Jorge Rosas y al Carlos Miranda, vivos o muertos. ¿Pero cómo es usted necio, capitán? ¡Ahí viene la 4x4, capitán! ¡Desplieguense! Ahora sí tenemos que detenerla. ¿Qué hacemos, comandante? Ustedes no disparen. Nomás márquenles el alto. Con esto paro en seco un tanque de guerra. Ahora sí me van a pelar los dientes. No disparen, solo que sea necesario. Hasta aquí llegaron, mendigos. Se acabó la 4x4. Se acabó la leyenda, señores. No, yo no estaría tan seguro, capitán. Yo creo que la leyenda acaba de empezar. ¿Y ustedes a qué se dedican? Nosotros, a las bien raíces, pero ya le vamos a cambiar de giro. No, ¿me cambiarás tú? Yo estoy muy a gusto con lo que hago. Oye, ¿por qué le dijeron a ese señor que eran del mismo bando? Señores, es que mira, también él se dedica a las bienes raíces, sobrina. Ahí viene un carro. ¡Déjense! Déjalo, van muyéndolos. No, pues si no vi nada. Ay, todavía cabíamos. Hombre, ¿cómo vamos a caber los que van muyendo? ¿Cómo vamos a hacer piernas de...? Si no puede ser, no, hombre. Ahí viene otro. No, vete, dejan de traer cuerpos, está bien cochino. Ay, papá, ¿por qué no? Pues porque los tienen más prisa, sobrina. ¿Que ustedes tienen problemas con la policía? No, hombre, para nada. ¿Cómo crees, hombre? Mira, vamos por aquí y vamos a cortar camino, llegamos más rápido. Sobrina. Gracias, tío. Ay, de nada. Oye, ¿tú crees que mis papás vuelvan a estar juntos otra vez? Te lo firmo. ¿Por qué tan seguro? Mira. Ay, es bien bonito tener papá. Y tío también. Claro. Oiga, mija, ¿no tendré unas amiguitas más granditas que me pueda presentar, digo? No me quiero quedar solo. Amores, los que quiero mucho, y no sé ni cómo voy a terminar. Una es tan hermosa, tan linda y sincera, me da su cariño sin ver condición. La otra me da dicha, su amor y sus besos, y me llena el alma de dicha y placer. Amigo, si puedes tú dame un consejo, estoy como un niño sin saber qué hacer. Estoy entre la espada y la pared, no sé qué voy a hacer con este amor. Diosito santo,
su cariño no he de vivir. Diosito